Virginia, also too early to call right now in South Carolina. 9 electoral votes in South Carolina. Too early to call in Kentucky. 8 electoral votes there. Too early to call in Vermont. 3 electoral votes right there. All right, let's take a look at where the Electoral College map stands right now. Donald Trump has 11 right now. Biden has 0. Remember, you need 270 to win this race for the White House. Let's get a key race alert. Right now, we'll start off with Kentucky. Right now, 12% of the estimated vote is in. Trump has a lead of about 9,400 votes over Biden. Look at this, 50.9%, 47.5% for Biden in Kentucky. 8 electoral votes once again at stake in Kentucky. Let's go to John King over at the Magic Wall. Right now, we're looking at the suburbs in Kentucky. John, it's pretty significant what's going on, potentially. Let's not get too far ahead, though. Right. We know that this is disproportionately early vote, but we also know that we learn lessons from states. And again, you've just projected Indiana. That's the first state, 11 electoral votes for Donald Trump. You got to get to 270. He has the first 11 we've projected tonight. Now we're looking at the Commonwealth of Kentucky, expected to be red. The Senate Majority Leader is up for re-election there as well. But again, we're looking for clues, right? When we come here, so Fayette County. Okay, Ana María Serrano, para que vayamos interpretando un poco lo que está diciendo o transmitiéndose en español, y también a nuestro invitado, quien damos la más cordial bienvenida, Guillermo Reyes, expresidente del Consejo Nacional Electoral, para que los dos puedan hacernos una traducción de lo que CNN está compartiendo con los televidentes en el mundo. Bueno, Guillermo, lo que vemos es que ya empieza a ver los primeros cierres, ¿no? Los primeros cierres, entonces es ahorita muy temprano, como dicen, es muy joven, muy anticipado para poder dar los resultados de lo que son estas proyecciones. Pero dentro de esto ya vamos viendo, por ejemplo, Indiana, en sus primeros conteos le da una preferencia a Trump, de acuerdo a lo que nos muestra. Kentucky también es otro de los lugares en donde ya hay un cierre que también hay una preferencia para Trump. Es así. Este proceso electoral, pues, además, es bastante complejo en la medida en que hemos tenido la votación por correo y los cierres, pues, a diferentes horas según el lugar en que se encuentren dentro del mapa de los Estados Unidos. Así que la costa este estaba cerrando entre 6 y 7 de la noche, que es lo que estamos viendo, los primeros resultados de los sondeos del exit poll que se va manejando. Pues, como lo dicen, es muy temprano para hacer un llamado de lo que está pasando en Kentucky, de lo que va a pasar en North Carolina, de lo que está pasando en Virginia, toda esa costa, ¿no? Es correcto. De todas maneras, resulta muy interesante empezar a escuchar la tendencia, uno, de los exit polls o el resultado de la encuesta boca de urna sobre la intención de voto y lo que van siendo los resultados del conteo de los votos enviados por correo. Y esas tendencias son las que hacen este proceso electoral, quizá el proceso electoral más interesante en todo el proceso de cubrimiento y de cierres que tendremos el último de los estados, Hawái. El hecho que se haya manejado mucho la votación por vía correo, ¿generará un mayor inconveniente para los resultados? Lo que quizá vaya a hacer es que vaya a dilatar un poco más la consolidación de resultados, pero el sistema norteamericano permitirá seguramente la noche de hoy ya tendré claramente la cifra de cómo van a quedar la Cámara y el Senado y la Presidencia de la República, pero serán a altas horas de la noche. Guillermo, okay. Veíamos justamente en las imágenes que nos mostrabas desde CNN algo interesante. Se ha hablado de que Florida es uno de los estados cruciales, que si Trump logra una victoria en Florida, pues hay unas esperanzas altas para Trump, a pesar de las encuestas de favorabilidad para Biden. Y acaba de darse un resultado preliminar, obviamente es un conteo básico que se está haciendo con los primeros números, en donde Trump tiene el 55%. Pero recordemos también que van dando resultados en votos, pero eso no significa que el colegio electoral o los electores por estados todos se inclinen en torno a una determinada pues, o de republicanos o demócratas. Y eso, pues, obviamente fue lo mismo que ocurrió hace 4 años. Si bien Hillary Clinton tuvo la más alta votación, eso no significó que tuvo el mayor número de electores. Recordando que el sistema norteamericano, que fue el que tuvimos nosotros en el siglo XIX, se selecciona a través de los electores por estado. Y el que más electores tenga, a pesar de que no tenga tantos números de votos,
pues obviamente va a determinar quién es el presidente de la República. Guillermo, de alguna manera ese sistema para algunos lo ven complejo, pero ellos internamente lo ven como una defensa también de la participación de mucha ciudadanía. ¿Cómo entender lo que desde fuera se da al interior de Estados Unidos y cómo entender lo que ellos internamente están manejando y defienden además? Claro, porque a uno no le parece justo que si tiene el 49.5% de los electores, de los votos, el que tiene el 50.5% se lleva a todos los electores de ese estado. Y eso pues obviamente si uno toma el modelo colombiano, que es el que hemos conocido y desarrollado, pues le parecería injusto. Pero este es el modelo que los padres de la patria norteamericana establecieron y que los norteamericanos jamás dejarán tocar porque consideran que es como ellos llamarían un fair well forma de elegir presidente de la República. No es como el sistema nuestro que votación mayoritaria genera presidente. No es así. No, no es así. El que más votos, un voto de más, tiene todos los electores de ese determinado estado. Muy bien. Quiero saludar también a Alfonso Prada, analista político, un hombre muy cercano también a esta casa periodística. Dale la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, porque sus conocimientos también van a permitir orientar mucho a los televidentes en nuestro país. Y como lo hemos venido anunciando, hemos tomado como base también las señales que CNN viene entregando con esta serie de cifras que generan de todas formas un punto de discusión. Alfonso, muy buenas noches, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, Julio. Un placer compartir con ustedes aquí, Guillermo. Y pues es una noche muy importante para el planeta entero, no solamente para Estados Unidos, para Colombia también es muy importante, para América Latina. Es mucho lo que está en juego en la elección de hoy en los Estados Unidos. Un placer estar en esta transmisión. Muy bien. En la medida que Ana María nos permita también algunas cifras, algunas indicaciones de lo que CNN le está entregando al mundo, vamos también a compartirlas con ustedes e iremos también llevando de alguna manera el análisis de cómo se ejerce ese proceso, cómo se da esa tarea desde la Constitución de los Estados Unidos y cómo se terminará al final, en algunas horas, la decisión de quién será el presidente de los Estados Unidos para los próximos 4 años, Guillermo. Sí, así es. Y es muy interesante como vamos a ir viendo, decía Ana María, a medida que los estados se van cerrando, va uno sumando. Y de 538 electores que integran el Colegio Electoral de los Estados Unidos, para que alguien se pueda proclamar presidente de la República, tiene que llegar a la mágica cifra de 270. Okay. El que llega a ese número es oficialmente el presidente, a pesar de que, como lo decía ahora, no tenga la mayoría de los votos. Ahora, debido a estos márgenes tan pequeños que han dado pues las previas encuestas que se han realizado, muchos estados incluso han optado por la decisión de que quizás no den los resultados, sino que se tomen unos días. Primero por la amplia cantidad de votación que han recibido vía correo, que rompe ya los primeros récords en estas elecciones, pero también por esos márgenes tan justos y por los pronunciamientos que ha habido por parte de las campañas, en donde tienen sus equipos de abogados incluso ya en preparados, cada uno de estos estados, para cualquier error que se pueda cometer. Entonces, un poco curándose en sano, algunos estados quizás no den o no manejen sus resultados durante el transcurso de las próximas horas para tener un conteo real de los votos, ¿no? Yo quería hacer dos comentarios. El primero es, tenemos que diferenciar el modelo electoral norteamericano y el colombiano. Estados Unidos es un sistema federal y cada estado es soberano y autónomo en su sistema de votación y su autoridad electoral. En el caso nuestro tenemos una autoridad de carácter nacional. Y lo segundo, doctor Prada, vamos a ver también cómo le va a las encuestas o a los encuestadores, porque ha habido una tendencia, sabiendo de que Trump no es el candidato a los medios de comunicación, en que se ha vendido la idea o la ilusión de que la votación que va a tener Biden, según las encuestas, superan 10 puntos en 8 puntos al candidato Trump. Eso también lo hablaremos. Mire, la última encuesta de Clear RealPolitics, que es una de las encuestas que agrupa realmente todas las encuestas, habla de un margen muy, 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 muy pequeño. O sea, está entre un 5 y un 7%, sería la diferencia dentro de los dos candidatos, con un margen de error de
un 4%. Es decir, estamos hablando de un empate técnico y quien gane, quien se lleve hoy las elecciones será por un margen mínimo de acuerdo a las proyecciones que se han hecho durante los últimos meses, ¿no? Sí, ha habido, digamos, distintos tipos de encuestas. Y, digamos que la mayoría de las encuestas han señalado un triunfo fuerte, claro, nítido de Joe Biden. Sin embargo, como bien señala Guillermo, hoy se juegan mucho el prestigio los encuestadores porque, como también dice Ana María, el margen puede ser tremendamente estrecho. Pero toda la expectativa mundial y obviamente la nacional en los Estados Unidos está concentrada en estados que son fluctuantes en la votación. Hay unos estados, como ocurre en Colombia, hay unos departamentos típicamente conservadores, otros típicamente liberales, filosóficamente allá también. Hay unos azules y hay unos rojos. Florida, que lo están mostrando. Mire, ahí tenemos así uno de los estados más importantes, Florida. Florida y estamos viendo ahorita por cada como pequeño departamento que hace este gran estado, en donde vemos que el presidente Trump está manteniendo una preferencia hacia el presidente Trump dentro de lo que se está visibilizando hasta el momento. Trump en este momento nos muestran los resultados de lo que fueron las elecciones 2016. Pasamos a las de 2020. Dentro de lo que se ha hecho en Citrus Country, que es como este pequeño lugar, Trump lleva una ventaja importante, ventaja sobre Biden, pero pues ahí seguimos. ¿Por qué la importancia de la Florida? Y quisiera escuchar sus criterios de cuál es el peso que tiene la Florida, porque dentro de estos estados púrpura a los que usted hacía referencia, la Florida quizás es uno de los que está encabezando, y por eso hemos visto que los dos candidatos han volcado sus campañas. Las cifras de los gastos, Biden gastó $154 millones únicamente en su campaña en la Florida, mientras que Trump 140, es decir, unas cifras que se lleva gran parte de los recursos allá de campaña. Allá no hay límites. Así es, el tema de los recursos de campaña y al contrario lo mismo, no solo es por cada estado diferente, sino que de manera que sea más transparente y más público, no se colocan límites, pero todo se tiene que divulgar quién apoyó, con qué apoyó y a qué candidato apoyó. Son 29 delegados los que se eligen en la Florida y como se explicaba muy bien, quien gane por un voto se lleva los 29 delegados. Esa es la importancia que tiene. Es un poco más del 10% de la votación total que se requiere para el número mágico de los 270. Un poco más del 10%. Eso muestra la influencia devastadora de la Florida. Y naturalmente tiene otras características de la Florida, el voto latino, el voto cubano, el voto venezolano. E inusitadamente ha adquirido un gran peso el voto colombiano, lo que ha hecho que el mundo entero y los dos candidatos, tanto Biden como Trump, se hayan dirigido expresamente a la comunidad latina y a la comunidad colombiana. Yo quiero hacer un comentario sobre el tema de Florida. Algunos datos que estamos viendo reflejan el resultado de condados, o counties que llaman. Y es lo mismo que ocurre acá. A medida que llegan los votos de determinados suburbios donde es fuerte Trump, pues va subiendo el resultado de Trump. Pero cuando llegan los fuertes, por ejemplo, de Atlanta, bueno, Atlanta, excúseme, la capital de Jacksonville, pues obviamente cambiará el resultado porque tiende a ser más demócrata. Entonces, vamos a ver una fluctuación en los resultados, pues de minuto a minuto que se vayan dando. Va a cambiar mucho la tendencia de cada condado. Quiero saludar también a esta hora, nos acompaña desde su lugar de residencia el doctor Fernando Cepeda Ulloa, ex embajador de Colombia, ex ministro del Interior, un hombre por demás conocedor de todas estas circunstancias en los Estados Unidos. Doctor Fernando Cepeda, buenas noches, un gran saludo y quiero de alguna manera darle la bienvenida a usted y que nos dé un poco su percepción de lo que ha visto hasta ahora y lo que hay expectativa, por lo menos en los resultados, para lo que beneficia a Colombia. Sí, quisiera comentar algunas cosas para matizar lo que se ha dicho. Mire, la Florida es tan significativa particularmente para los republicanos que se sabe que durante los últimos 100 años ningún candidato republicano ha ganado la presidencia sin ganar Florida. Ese es el significado. Son 100 años de historia. Quien le da a la Florida 100 años de historia de la Florida, donde todavía no había cubanos, ni había venezolanos, ni nada de eso, que hacen que la Florida sea tan estratégica
en una votación presidencial. Ahora, con el tema de del voto latino, yo creo que vale la pena, si ustedes me permiten, decir cómo son las cifras del voto latino, porque así se aprecia mucho mejor lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y por qué la importancia del voto latino. Y como ustedes saben, se ha convertido en la minoría más importante en los Estados Unidos, más importante que la minoría afro, más importante. De manera que eso es lo que explica, por ejemplo, toda esta cuestión mal planteada, a mi manera de ver, en Colombia, de que Colombia estaba interviniendo en favor de Trump y que no sé qué y por allá. Bueno, hay varios factores que habría que analizar ahí para entender claramente qué es lo que está pasando. Porque una cosa es hablar de... Permítame, le doy unos datos para que esto esté claro. Son los datos que da el Pew Research Center, que es una de las más prestigiosas entidades de Estados Unidos en materia de encuestas y de recolección de datos. Mire, en este momento hay 60 millones de latinos en los Estados Unidos. ¿Cómo les parece? Eso es más que la población colombiana, más que la población argentina. Imagínense ustedes. Dos, el 80% de esos tienen nacionalidad americana, o sea, pueden votar. 32 millones estarían en edad de votar. Y aquí es muy importante hacer una precisión, que es la siguiente. En Estados Unidos, como no hay cédula de ciudadanía, las personas tienen que registrarse para poder votar. Cuéntenme si están oyendo, ¿sí? Sí, claro, por supuesto. Las personas tienen que registrarse para poder votar. Entonces, el cálculo de participación normalmente lo hacen allá con los que se han registrado, pero el déficit de registro puede llegar al 30%. Y entre latinos mayor, porque como sabemos, nosotros somos abstencionistas. Sí. Estados Unidos no es un país muy participativo, hay mucha abstención. Sigamos. A ver con los datos del Pew Research Center sobre los latinos. Sí. Quiero estar seguro de que me están oyendo. ¿Alguien quiere comentar? Perfectamente, doctor Fernando Cepeda, lo escuchamos claramente y de manera especial. Entonces, sí, porque estos datos me parecen muy, muy importantes y nos ayudan a entender por qué el tema de la Florida, por qué el tema latino que está tan de moda. Mire, el 13.3% sería el peso electoral de los latinos, claro, para esta elección, como la mayoría más fuerte que existe. 13.3 es el peso electoral. 3.1 millones de latinos viven en Florida. Fíjense la cifra. Sí. 7.9 millones viven en California, pero fíjese que se habla más de la Florida que de California o de Texas o de New Mexico. 5.6 millones en Texas, ¿no? Que son estados considerados cruciales. Lo que pasa es que como se considera que son estados, como ya se dijo, que son los rojos o azules, allá es al revés. Los rojos son los republicanos, los azules son los de Biden. Claro. Es al revés de cómo suceden las cosas aquí. Claro. Pero fíjense ustedes que Texas se da por republicano. Sí. Hay en estos últimos días la tesis de que de pronto puede haber una sorpresa en Texas. Okay. California se da por demócrata. Nueva York por demócrata.
que son estados que tienen el máximo número de votos electorales. Claro, doctor Fernando. No tiene un número de votos electorales tan significativo. Es importante, pero no tanto. Doctor Cepeda, vamos a escuchar un momentico lo que CNN viene transmitiendo al mundo, Ana María, para que tú me ayudes y lo vamos a hacer entender a los televidentes. Un poco seguimos viendo dentro de lo que se ha cerrado. Hasta lo que se tiene contabilizado en este momento, Trump tendría una ventaja de 50.2 por sobre un 48.9. ¿Qué color ya Indiana lo pintan de rojo? Porque hay una diferencia importante. Trump tiene un 66.4% frente a Biden, que tiene un 31.4%. Estamos hablando que apenas se han escrutado como 300.000 votos, pero hay un margen importante que puede ya empezar a colorear ese estado a favor del presidente Trump. Mientras tanto, en Kentucky tenemos alrededor de 400.000 votos. 53.8% es para el presidente Trump, 44.7% es para Biden. Con esta cifra todavía no puede tomarse un color permanente porque los resultados podrían variar. En Virginia también estaríamos hablando que hay escrutados menos de 10.000 todavía. Los votos son menos de 10.000, pero el Trump tendría un 69% frente a Biden con un 30%. Estamos hablando de Carolina del Sur. Trump tendría el 65.6% frente a Biden con un 34.4%. Ojo, las cifras, por ejemplo, en Carolina del Sur son apenas de 2.000 los votos que están todavía contabilizados. Entonces, todas estas siguen todavía en un gris. No se puede poner un color porque sería una irresponsabilidad en este momento. La Florida, que es lo que justamente veníamos hablando, que puede ser crucial, pues ya tiene una mayor cantidad. Estamos hablando de casi 4 millones de votos ya que se están contabilizando, donde Biden tiene un 51.1% frente a Trump con un 48%. Te quería hacer un comentario, Ana María. En las elecciones de 2012 en la Florida podían votar 8.474.000 y participó el 72%. En 2016, de 12.863.000 que podían votar, votaron 9 millones, con una diferencia de Trump con 49.1% y de Hillary con 47.8%. Así que cifras como las que estamos viendo, de apenas 4 millones, todavía le faltan unos 6 o 7 millones, porque lo que parece evidente es que va a salir masivamente la gente, o salió, no solamente a votar por correo, sino a votar presencialmente. Así que esas cifras deben pasar por los 10 millones de votos en la Florida. Claro que sí. Ya voy contigo, Alfonso. Quiero saludar a Robert Valencia, un analista político que también se une a esta transmisión. Robert, sus percepciones hasta este instante, con lo que se ha por lo menos conocido a nivel de estas primeras cifras que apenas arrancan, inician. ¿Cuál es tu percepción acerca de lo que se está desarrollando dentro de este proceso que para muchos es, si no, tal vez el más importante en los últimos años? Bueno, primero que todo, nuevamente, muchas gracias por la invitación y buenas noches a los invitados y a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Bueno, es como lo acabamos de escuchar, es muy temprano realmente decidir y tener algún tipo de reacción respecto a la jornada. Sabemos que Indiana iba a ser para Donald Trump de la misma manera, y no quiero adelantármeles a lo que dice CNN, pero por ejemplo, Associated Press, que es tal vez la agencia fuente más confiable a la hora de decidir quién va ganando las elecciones, acaba de mencionar que el estado de Vermont va hacia Joe Biden. Obviamente Vermont es un estado demócrata y no causa ninguna sorpresa. Ahora, dice Fox News que Virginia lo ganó Joe Biden, pero obviamente todavía falta por confirmar. Yo me ciño más que todo en lo que dice Associated Press, que es, o AP, que me parece que es una fuente muchísimo más confiable. Así que hasta el momento, pues no ha habido ningún tipo de sorpresa hasta la fecha. Todavía hay conteos bastante tempranos, y yo creo que no podría yo decidir o hacer un acto de sorpresa, porque francamente apenas estamos iniciando esta jornada. Yo sí quisiera mencionar a lo que ya se ha discutido a lo largo de esta emisión,
es lo siguiente, entendiendo que obviamente la elección se enfoca en la Casa Blanca, pero no podemos descartar el tema del Senado y de la Cámara de Representantes. Aquí también hay curules que están en juego y donde también va a ser determinante a la hora de dejar si la Casa Blanca en los próximos 4 años puede hacer su función. El Senado en estos momentos, lo que se pronostica, y esto es simplemente basado en las encuestas, podría estar del lado de los demócratas después de, bueno, después de casi 10 años, si no es que estoy mal, porque hay 4 curules en las cuales podría darle la mayoría a los demócratas. Estamos hablando en estados como Arizona, como Colorado, Carolina del Norte, probablemente Carolina del Sur, pero todavía no es seguro, porque obviamente la contienda está muy reñida entre Lindsey Graham y el candidato demócrata. Pero por lo menos los demócratas están confiados, uno, en ampliar su mayoría en el Senado, lo cual yo creo que le daría una enorme ventaja a Joe Biden para sus pretensiones o para sus aspiraciones como presidente, si él llega a ser elegido presidente. Y obviamente en la Cámara de Representantes ampliaría aún más su mayoría. Así que yo creo que también hay que prestarle muchísima atención, no solamente a lo que está ocurriendo en el plano presidencial. También aquí juega mucho el plano legislativo, porque si ustedes bien lo recuerdan, en la rama legislativa, pues tuvo un papel preponderante en estos 4 años, porque el Senado no encontró culpable a Trump en el impeachment, y eso era porque los senadores eran republicanos en su mayoría. Así que eso también va a tener un factor importante en los próximos años, dependiendo, por lo menos en los próximos 2 años realmente. Así que eso también hay que prestarle mucha atención, tanto las presidenciales como las legislativas del Congreso. Robert, muchas gracias. Vamos a hacer una muy breve pausa. Cuando regresemos estaremos de nuevo también con nuestros invitados, Alfonso Prada y Jairo Campo, también para que intervengan dentro de esta transmisión especial que realiza Cable Noticias. Regresamos en segundos. Somos el aliado para que los esfuerzos de nuestros clientes se conviertan en sus grandes logros. Por ti y para ti, no queremos ser un banco grande. Queremos ser un... Son muy tiernas, por así decirlo. Todavía son... Buen término. Son muy frágiles y pueden estar sujetas a cualquier cambio en este momento. Quiero ir con Alfonso Prada, pero quiero preguntarles, ¿el potencial de votantes en Estados Unidos es de cuánto? Es muy interesante el dato. Pueden votar o podían votar en Estados Unidos 230 millones de norteamericanos, de los cuales, Julio, Alfonso, es el 30% están repartidos entre hispanoamericanos, afroamericanos y asiáticos. Esto es una población muy importante de cerca de 72 millones de posibles votantes. Y no cabe la menor duda, por lo que estamos viendo, que esta será la elección más votada en la historia de los Estados Unidos. Estamos hablando, Guillermo, casi de 2 veces la población colombiana. Casi 2 veces, ¿no? Que 40 mil... Bueno, 50 ¿De los millones. Que pueden votar? Sí. Bueno, nosotros hablamos de 50 millones según el gobierno del expresidente Santos. Así que diríamos que es un 5 veces más o menos la votación
de población colombiana. Un poco lo que estamos viendo en imágenes cuando hace, ahí está. Esa es la Florida en general, mientras ha hecho el conteo, 49.9 tiene Biden, pero cuando vemos otro tipo de cifras, es lo que usted justamente explicaba, Guillermo, son por los condados. Cada condado está sacando a la luz sus cifras y esto se tiene que sumar para tener la representación. Está saliendo un exit poll en un segundo. Listo. All right, we got a key race alert right now. Too early to call in these states, including in Ohio. Too early to call in Ohio. 18 electoral votes in Ohio. Too early to call. Too early to call in North Carolina as well. 15 electoral votes in North Carolina. Too early to call. West Virginia, 5 electoral votes. Too early to call in West Virginia right now. Let's take a look at the Electoral College map where it stands right now. It still remains the same. 11 electoral college votes for Trump, Indiana. Zero so far for Biden. 270 needed to win the presidency. Let's get a key race alert right now. All right, in Florida right now, let's start. 29 electoral votes. Donald Trump has a narrow lead right now with 59% of the estimated vote is in. Look at how close it is. Got a lead of about 25,000 votes, 49.7% to 49.4%. This is a must-win for Trump. He must win Florida. If Biden were to win Florida, it would be very, very difficult for Trump to get reelected. We're watching Florida so closely. In Virginia right now, very, very early, only 2% of the estimated vote is in. Trump is ahead by about 33,000 votes, 65.4% to 32.9%. In South Carolina, also very, very early. Trump is ahead, 70.4% to 29.6%. In Kentucky, 18% of the vote is in. Trump is ahead by 75,000 votes, 58% to 40.5%. Three more states right now. Let's take a look. Georgia, it looks like it's going to be a battle over there. Biden is ahead with 4% of the estimated vote is in, about 16,000 vote lead for Biden over Trump. In New Hampshire, Biden is ahead there. Only 2% of the estimated vote is in. He's up by about 3,300 votes, 59.2% to 40.3%. And Biden is ahead in Vermont, but less than 1% of the vote is in, only 610 vote lead, 62.7% to 37.3% in Vermont. Let's go back to John King. You know, Florida and Georgia, two very critically important states, lots of electoral votes at stake. Let's look at Florida first. It is red at the moment. It has gone back and forth several times in just the last 15 or 20 minutes, and that's what Florida does. The President of the United States right now, President Trump, it's his new adopted home state. 50% to 49.1%, a one-point race in Florida is what makes it Florida, actually, about election night. 56,000 votes. Hacia recuperar la estrategia del glifosato como una medida extrema. Y en el caso de Biden es mucho más tranquilo. Acaba de pronunciar un discurso en las últimas 24 horas en las que mencionaba claramente que hay que atacar no solamente la oferta que viene desde Colombia, sino la demanda en el consumo de droga que hay en los Estados Unidos. Ahí ven ustedes diferencias profundas en temas internacionales o en temas de narcotráfico para lo que se viene en el futuro inmediato, dependiendo de quién gane. Muy bien. Quiero saludar a John Jairo Campo, que también nos acompaña desde su lugar de residencia, codirector del programa. Su percepción hasta este instante, y lo recogemos de esa manera porque sabemos que estas primeras cifras apenas nos dan unos primeros indicadores que no serán, o sí lo serán de pronto, algún tema de alguna inclinación en particular. Pero John Jairo, quisiéramos tener su percepción y un poco lo que se viene escuchando también en el pueblo norteamericano acerca de lo que está pasando en estas elecciones. John Jairo. Ok, listo, muy bien. Ya voy ahí con el doctor Fernando Cepeda Ulloa, que nos estaba haciendo como unos comentarios muy, muy resumidos acerca de situaciones de cifras en especial. De alguna forma, doctor Guillermo Reyes, el nivel de esquema de votación en los Estados Unidos, ¿cómo se puede resumir? Digamos, porque a nivel del colombiano es cifras mayores ganador, pero ¿cómo se resume ese esquema en los Estados Unidos? Bueno, yo
quisiera como precisar algo. Hoy hacemos, o los Estados Unidos están eligiendo tres corporaciones diferentes. Okay. El presidente de la República, que a diferencia de Colombia, que se elige con el que más votos tenga, siempre y cuando en la primera vuelta, pues alguno supere más de la mitad más uno de los votos. En Estados Unidos el sistema no es tener el mayor número de votos, sino es tener el mayor número de electores, porque se integra un colegio electoral por 538 electores. El que llegue 270 ganando, pues en los estados, ese va a ser presidente. Cada estado tiene asignado un número determinado de electores, según sea determinado por el tamaño, la población históricamente, y el que tenga más votos en cada estado se lleva a todos los electores. Hoy se elige también el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Se elige toda la Cámara de Representantes, cada dos años se renueva en su integridad. Eso va a ser muy importante para determinar y medir cómo está el país en cada estado frente al tema de la gobernabilidad del presidente Trump. Y se renueva la tercera parte del Senado, que, como sabemos, tiene una pequeña mayoría republicana que ha sido decisiva, entre otras, para la reciente elección de la magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En las elecciones de Congreso también, si bien prima la mayoría de los votos, pues el que tenga el mayor número de votos entre el republicano o el candidato demócrata se lleva pues la elección o la curul en la Cámara o el Senado. Quiero preguntarles también si se ha hablado también de que para el caso del presidente Trump, este será una especie de aval o de plebiscito obviamente, para su gestión. Cuando enfrenta un país la reelección presidencial, no solamente está votando para elegir presidente, sino está evaluando a fondo la gestión de quien se presenta a la reelección. Y muy particularmente en este caso de los Estados Unidos, con el comportamiento, la actitud, la personalidad, la agresividad del presidente Donald Trump, su relación con los medios de comunicación, su relación con las minorías, con la inmigración de población como por ejemplo la latinoamericana, los recientes enfrentamientos que generaron protestas raciales, en fin, se vuelve necesariamente un plebiscito frente a la gestión del presidente Trump. Hoy el pueblo norteamericano está eligiendo presidente, pero sobre todo está evaluando esa gestión y mostrando si le gustó o no le gustó ese estilo tan supremamente especial y tan chaucero, como dicen en mi casa, del presidente Trump. Sí, resulta reelegido. No, justamente con lo que dice, creo que es importante hablar de cifras. Al día de, estamos hablando al día de hoy, la cifra que muestra Real Clear Politics de la favorabilidad de cada uno de los candidatos, a Biden lo sitúa con una favorabilidad de 6.2, de una aceptación de 6.2, mientras que a Trump le pone con un menos 12.8. Es decir, pero eso necesita una lectura, y es quién es el que está calificándolo, porque el presidente Trump, desde que empezó su gobierno, ha cazado una pelea con todos los medios de comunicación. Razón por la cual hoy los demócratas no solo tienen a su aliado, que es pues obviamente Trump y su gobierno, que genera pues un rechazo bastante grande y que la gente quiera salir a votar, sino que también, por supuesto, que estas mediciones de los medios de comunicación han buscado motivar al elector. Un poco le doy. En septiembre, el septiembre del 2019, Trump tenía una desfavorabilidad, menos 12.5, mientras Biden tenía un 3.8. Creo que esta cifra es importante. El 11 de marzo, cuando pues cayó la pandemia ya al mundo entero. Arrancó, oficialmente, sí. La favorabilidad de Biden era de 1 nada más, y Trump un menos 11.7. Cuando tiene una caída fuerte es el 25 de julio, donde se desploma un menos 17.5 y Biden menos 1.9. Es decir, si uno ve la curva, hay una aceptación, ha ido ganando una aceptación tanto el presidente Trump como Biden dentro de los votantes, después de haber tenido un duro golpe, que les estoy diciendo que fue más o menos por junio, julio, donde hay las cifras más altas de la pandemia, ¿no?
Voy a volver con el doctor Fernando Cepeda Ulloa, que nos estaba haciendo algunos análisis y comentarios con algunas cifras de lo que se ha venido discutiendo hasta el momento. Doctor Fernando Cepeda, creo que le interrumpí y creo que quiero darle de nuevo la palabra a usted para que nos haga otros comentarios acerca de lo que usted ha logrado recuperar a nivel de información y a nivel de cifras. Como se acaba de decir, en la elección de Senado, que es la tercera parte, o sea, va a ser 35. No es igual el número de demócratas que están para ser reelegidos o no reelegidos que el número de republicanos que están para ser reelegidos o no reelegidos. Hay en juego 23 sillas republicanas. De esas, 9 están en riesgo, o sea, no son seguras. Y de los demócratas, hay 12 sillas demócratas en juego. Y de esas, hay el riesgo de que pierdan Alabama. Hay una gran pelea por conquistar Alabama y es probable que los demócratas la pierdan. Hay que entender que no solamente, como se ha dicho, se está votando por la tercera parte del Senado, por la totalidad de la Cámara, sino además se está votando por si Puerto Rico pasa a ser Estado o no. Se está votando por fiscales, allá eligen a los fiscales, por sheriffs, por los jefes de la policía. Y hay muchas iniciativas populares sobre los temas más diversos, educativos, sexuales, etcétera. Por eso es que es una campaña tan compleja. Ustedes saben que está costando $14 billones. No es cualquier cosa, es una cifra descomunal. Bloomberg, por ejemplo, decía hace unos días que iba a donar $100 millones en Florida para derrotar a Trump. Así se juega muy duro. Entonces, hay que estar muy pendientes, por ejemplo, para lo del Senado, de lo que pasa en Alabama, y también muy importante, ¿dónde es que ganan los demócratas para conseguir el control del Senado? Hay que entender que la manera, esto que voy a decir es muy duro, puede ser difícil de comprender, pero para los que no se escuchan es muy importante. Hay que entender que Estados Unidos es un conjunto de 50 naciones, 50 países, todos con ingresos importantes y ventajas grandes. Entonces, como ya se dijo, en materia electoral, cada estado es soberano y por eso las reglas de juego son diferentes. Y por eso es que esta noche no vamos a saber quién ganó. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cómo se cuentan y hasta cuándo se cuentan los votos por correo? En algunos estados, los votos que no hayan llegado hoy no se contarán. En otros estados hay 3 días de plazo después de la fecha de hoy. En otro, hay un plazo, creo que es Pensilvania, hasta el 12 de noviembre, imagínense. Y Pensilvania es un estado tan clave hoy como la Florida. Entonces es muy, muy complicado. Yo desanimaría las expectativas de que hoy podemos saber algo significativo, porque aquí no hay tendencias. No hay tendencias. Puede haber tendencias en cada estado. Pero sí, claro, en estos 50 países, mirados en conjunto, es muy difícil decir la tendencia es a favor de Trump o de Biden. Muy, muy complicado. ¿Puedo hablar? Ok. Gracias, doctor Fernando Cepeda. Es un esquema, les pregunto a ustedes. El ciudadano norteamericano cumple, respeta la norma, se suma de alguna forma cuando los resultados no se dan. ¿Cómo es esa estructura de compromiso político también que tiene el ciudadano norteamericano a la hora de votar?
Bueno, yo sobre particular quisiera decir, hemos estado escuchando una cantidad de comentarios en torno a qué puede pasar esta noche si el resultado favorece a Trump o si el resultado favorece a Biden, y que entonces esperarían que hay establecimientos de comercio que se han cerrado temprano, que hay preocupación, que pueda haber algún tipo de incidentes en las calles. Pero ni siquiera cuando ocurrió ese famoso proceso electoral, que Al Gore, si bien ganó como candidato demócrata el resultado de la votación, pero perdió las elecciones con Bush, se esperaba que iba a ocurrir incidentes. Sin embargo, el norteamericano suele ser como un ciudadano culto, respetuoso del resultado, y yo esperaría que esta noche o mañana, según lo que vayamos conociendo, yo creo que soy un poco más avesado que el doctor Cepeda, quien respeto y admiro inmensamente. Yo pienso que esta noche tendremos ya una clara tendencia de quién es el presidente de Estados Unidos. Quien está volando es Florida con los números que están escrutando, ¿no? Ya tiene escrutado un 77%, donde se le atribuye a Joe Biden el 50.4% y a Donald Trump el 48.8%. Estamos hablando de que se cerró hace 45 minutos, sí, claro. ¿No? O sea, supera los 9 millones hace 45 minutos. Es decir, vamos minutos, a llegar a 12 millones de votantes, más y, o menos. Y vamos a tener un resultado anticipado o una proyección anticipada de uno de los estados claves. Para de ese nivel de votación, hay que decir que de los estados púrpura que pueden marcar la diferencia dentro de estas votaciones. Robert, queríamos comentar contigo también, con Robert Cepeda, Robert Valencia, un poco tu apreciación acerca del cumplimiento que tienen la población norteamericana o los votantes norteamericanos de esas reglas, de esas normas, de esa tarea específica de decir que ganó el otro o ganó su candidato. ¿Cómo es la percepción tuya acerca de ese cumplimiento de la norma establecida en los Estados Unidos? No, a mí me parece que los estadounidenses han expresado su voto, y como ya lo hemos mencionado, más de 90 millones de personas han ya expresado su opinión. Bueno, de hecho, mire, les tengo una chiva. Acaba de anunciarse que Joe Biden ganó el estado de Virginia, según las proyecciones de Associated Press. Sin embargo, esto no causa sorpresa. Yo creo que Joe Biden ya tenía una clara ventaja en Virginia. Era uno de los estados de los cuales esperaba que ganara Joe Biden. Así que aumenta el colegio electoral a medida que vamos hablando. Bueno, respecto a la pregunta que ustedes me formulan, yo creo que el estadounidense, por lo menos si lo vemos desde líneas partidistas, obviamente los demócratas fueron más cuidadosos, si se puede decir de esa manera. Obviamente hay republicanos que seguro habrán votado por correo o por, de forma anticipada. Sí. Pero según lo que señalaban las encuestas, eran los demócratas los que se mostraban más entusiasmados en expresar su intención de voto por ambas maneras, tanto por correo como de manera presencial, pero de forma anticipada, mientras que el día de hoy eran los republicanos quienes tal vez inclinarían la balanza un poco a favor de Donald Trump, como lo hemos visto, por ejemplo, en la Florida. El día de hoy, cuando ellos comenzaron a cerrar esa brecha entre ambos partidos, porque si bien lo señalaba, por ejemplo, y voy a ser como el invitado también señalando con números, por ejemplo, a las 4:40 de la tarde veíamos que los republicanos, el total de los republicanos, los votos era de 4 millones comparado con 3 millones de los demócratas, es decir, una diferencia más o menos de 190 mil, 4,1 para los republicanos, 3,9 para los demócratas, mientras que los independientes o los que pertenecen a otro partido político oscilaba entre 2,590,000 y algo. Así que lo que estamos viendo es que ahí se empezaba a cerrar la brecha, porque los republicanos estaban más entusiasmados en votar el día de hoy. Ahora, obviamente hay un aire de incertidumbre, indudablemente, porque estas elecciones realmente, pues hay mucha tensión, hay que decirlo. De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una alerta en donde probablemente habrían, disturbios en algunos estados, principalmente los estados considerados estados pendulares,
como Michigan y otros que son considerados demócratas, pero donde también existe una importante presencia de fuerzas de milicia como es Oregon. Precisamente para hacer este tipo de intimidación hacia el votante. También hemos visto, por ejemplo, que de parte de los republicanos una campaña para eliminar ciertos votos, por ejemplo, en Harris County, en Texas. Harris County es donde se ubica la ciudad de Houston, que es tal vez la ciudad más poblada de Texas, y los republicanos estaban tratando, utilizando un último recurso hasta el día de hoy, hasta la tarde de hoy, para que más de 110 mil votos no fuesen contados, algo que un juez local pues no permitió, derogó esa orden, no prestó atención a esa petición, a ese recurso legal que querían hacer los republicanos. Pero en general, a grandes rasgos, yo considero que la jornada ha sido excepcional, a pesar de que estamos en medio de una pandemia que todavía sigue arrasando a lo largo y ancho de Estados Unidos, lamentablemente, donde continúan los contagios, continúan las hospitalizaciones, continúan los muertos. Pero yo creo que precisamente eso también ha sido un detonante para que las personas salgan a votar de manera masiva y que probablemente al final de la jornada tengamos una de las jornadas electorales más concurridas en la historia de Estados Unidos, o por lo menos desde que se implantó el sufragio universal en este país. Claro. Muchas gracias, Robert. Muchas cosas a esto, señor, que acaban de decir, sobre todo para referirme a la elección de Bush-Gore y la comparación. Yo diría que para esa elección no había este clima que se ha creado tan agresivo, tan conflictivo. Eso jamás ha ocurrido en los Estados Unidos, por favor. Claro. Entonces, por eso, cuando, digamos, en la elección Gore-Bush iban a establecer barreras de madera en la capital, en Washington, o en otras ciudades, o poner una barrera, así la han descrito, no escalable en la Casa Blanca para evitar pues que la asalten. Pero jamás. Pero eso les da a ustedes una idea, sí, de cuál era el grado de tensión, y si ustedes quieren, de miedo, de preocupación, de ansiedad, de angustia, por lo que habría podido pasar hoy. Y por fortuna no ha pasado. Hay la preocupación de qué puede pasar mañana y en los próximos días, si es que no hay claridad esta noche en el resultado, como yo creo que no va a haber. Entonces, miren lo que ocurrió. Se alcanzó a declarar el triunfo de Gore. Alcanzaron a llegar felicitaciones de gobernantes de distintas partes del mundo. Cuando vino la necesidad del reconteo en Florida, porque había algunas cosas irregulares, entonces ya hubo gobernantes que retiraron esas congratulaciones, y el propio Gore se comportó magistralmente, retiró cualquier declaración suya de que había ganado, y el asunto pues tomó varios días, semanas, finalmente fue a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia, por una votación 5-4, no es que declarara que ganó Bush o Gore, no, y esto se cerró, ya no más, no se cuenta más. Sí. Y por 587 votos se llevó Bush los votos del colegio electoral, claro, para Florida, y con eso ganó. Y Gore inmediatamente aceptó el resultado, no obstante todas las dudas que pudieran haber. Sí. Eso fue magistral. Claro. Eso no se puede comparar con lo que hay hoy, claro, cuando el presidente Trump ha dicho que hay fraude, que el voto por correo, claro, es fraudulento, que no entrega tranquilamente el poder. Y cuando hay grupos, sí, inclusive armados, que están pendientes, que ustedes saben que subió el 80% la venta de armas. Uh-huh. Y Walmart, el supermercado, que tenía venta de armas, las suspendió y las volvió a reanudar ayer o antes de ayer. ¿Ese será para otro? Darles una idea solamente, claro, del clima, claro, y de lo difícil que era, que es la situación hoy,
comparada con la del año 2000, donde eso fue, así fue un modelo de civismo, un modelo de elegancia política, que es lo que no hay hoy. Claro. Esa es la crisis. Ya vamos a hablar del tema también, del tema pues de algunos posibles o anunciados desórdenes en caso tal de que alguno de los dos candidatos resultara elegido. Julio, es que tenemos que ver ahorita lo que está pasando en pantalla. En Florida, que es justamente lo que estamos hablando, Biden tendría el 49.5% y Trump tendría el 49.5%. Hay menos de 3.000 votos de diferencia en este momento. Menos de 3.000 votos de diferencia entre los dos. Es decir, pero lo que hablábamos, Guillermo, algunas de las proyecciones no veían tan fuerte a Trump como se lo está viendo en este arranque. Ojo, no sabemos si esto va a ser carrera de caballo, parada de burro, pero no se lo veía tan fuerte. Las proyecciones no daban a un Trump tan fuerte. Y les pregunto, aquí hay el tema del voto vergonzante o el voto de la vergüenza, en donde no todos quienes son consultados te dicen por quién votaron. Y Trump se lleva un poco, o tiene un poco eso, dentro de estas elecciones, ese voto de la vergüenza. Yo iba a hacer un comentario, Alfonso, era el siguiente. Antes de responder tu pregunta, tu planteamiento, es, miren, ya superamos en 300.000 votos la votación de 2016 en la Florida y apenas escrutado el 81%. Quiere decir que vamos a llegar a entre 11 y 12 millones de votantes en Florida, lo que es histórico. Eso demuestra que el país salió a votar. O no solo salió, hizo uso de un voto que se tenía en el pasado para quienes vivían en el exterior y por el tema de la pandemia, se habilitó el voto por correo, más de 100 millones de votantes. Eso y esa diferencia tan pequeñita a mí me da la razón en algo que decía comenzando el programa, y es que yo creo que como ha ocurrido en nuestro país y en muchos escenarios de América Latina, recientemente lo vimos en Bolivia, los encuestadores volverán a equivocarse porque, como decía San María, le daban una diferencia muy grande en votos, no sabemos si en electores, a Biden sobre Trump, y si empezamos a mirar estado por estado, las diferencias tienden a favorecer a Trump. Sin embargo, no son resultados definitivos, pero los encuestadores pues están fallando en sus proyecciones. Mire, quien está un poco liderando la velocidad desde el conteo de resultados es la Florida, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo en pantalla. Ahí sí se van a pelear voto a voto. Carolina del Sur favorece a Donald Trump, igual que Kentucky, igual que West Virginia, Virginia Occidental. Vemos que en Virginia pues está pintando de azul, pero hay un 14% apenas escrutado, frente a una Florida que tenemos más del 80% ya escrutado. Hay unos estados claves, Alfonso, y los hemos venido escuchando, no solo por lo que está la situación política en los Estados Unidos, sino porque fueron decisivos en elecciones de 2012 y 2016. Son Carolina del Norte, Iowa, Georgia, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y, por supuesto, decisivo la Florida. Porque como esos son. Decía ahora Alfonso también, pues es que si un republicano quiere ser presidente, debe ganar en la Florida. Muy bien, antes de irnos a una pausa, que yo creo que ya vamos a en algunos minutos a compartirles con ustedes, quiero preguntarles, y comienzo también con Alfonso, antes vamos con una pausa, bueno, pero quiero dejarles la pregunta antes de la pausa. Miremos el tema de la estructura de las campañas, porque creo que este es el resultado también de alguna situación que generó emotivamente o de alguna forma creativa generar algunas cosas de estructura de campaña. Alfonso lo dijo ahora, estructuras de Trump, Biden también hizo lo mismo. Vamos a analizar el tema de las campañas como tales, porque eso va a ser el resultado de las cifras que estamos viendo en este momento. Vamos a unos mensajes, Ana María. Sí, vamos a una pausa. Pero nosotros estamos acompañándoles y ustedes pueden también seguir a través de nuestras diferentes redes sociales. En Twitter, @cablenoticias. Síganos en nuestra página de internet, www.cablenoticias.tv. También, por supuesto, estamos en Instagram. Estamos con nuestra señal a través de internet, donde puede ir viendo. Estamos dándole a minuto lo que va pasando. Vámonos a la pausa porque en 55 segundos tenemos un siguiente equipo. Así es.
Let's see if we have much votes. Earlier we didn't have many. Porque son más de 40 años de experiencia siempre a tu servicio para acompañarte a cumplir todo lo que quieras hacer. Esos elementos que se, digamos, montaron a última hora, ¿cómo lo ven ustedes y cómo? Porque ese es el resultado de lo que estamos viendo en cifras. Yo creo que hubo cuatro factores determinantes que pusieron a pensar y a armar estrategias al interior de las campañas. Ellos se miden internamente según las donaciones. Los partidos o los candidatos que logran mayor donación, eso equivale a ganar una encuesta de opinión pública a boca de jarro, a boca de urna. Es demasiado importante la capacidad de recaudo y naturalmente tienen estrategia frente a las encuestas. Biden, que ganaba las encuestas y que ganaba en donaciones, obviamente generó una reacción de parte de Trump y de la campaña de Trump para desconocerlas, deslegitimarlas, y armó una guerra de comunicación y de agravios frente a los medios de comunicación, claro. Además descalificando. Yo recuerdo en plenos eventos con la prensa al fondo con sus cámaras, decía, ahí están los de las noticias y los de las mentiras, los de las falsas noticias y los de las mentiras. Dos temas fundamentales, la posición frente a la pandemia y la posición frente a la economía. Ahí las campañas centraron los mayores esfuerzos, obviamente Biden descalificando completamente la actuación de Trump por irresponsable, por haberse dejado infectar, por no utilizar adecuadamente el tapabocas, por haber permitido que el virus llegara a la Casa Blanca e infectara incluso el cuerpo de seguridad. Y en relación con la economía, obviamente Trump tiene buenos resultados en algunos sectores que le ha permitido mostrarse como el empresario y el gerente que es. En relación con América Latina, las campañas también armaron estrategias de comunicación. La agresividad de los últimos 15 días, como comentamos hace un rato, por parte de Trump, tenía un mensaje que era radicalizar el voto latino, que aquí se ha analizado en la importancia que tiene para la decisión, particularmente en la Florida, y generó una tensión que para los colombianos no es muy ajena, que finalmente lleva al elector a votar por la pasión o por el miedo, el miedo al comunismo, el miedo al socialismo, y así logró vender la imagen de izquierdoso total de Biden. Para los colombianos, recuerden ustedes cómo lo juntaba en la misma tarima con Petro y cómo mantenía, digamos, un grado de hostilidad Trump con el presidente Obama por haber acompañado el proceso de paz colombiano. Muy bien. Perdón que te interrumpa, Julio, pero creo que es importante. Nos hemos enfocado tanto en la Florida que no estamos viendo lo que está, por ejemplo, sucediendo en Ohio. Ohio, en la anterior votación se la llevó Trump. En esta votación se la está llevando Biden con un 59.8% cuando ya hay un 30% escrutado. Es decir, uno de estos estados púrpura, de estos estados péndulo, que fue de los demócratas, pasó a los republicanos y vuelve a los demócratas, ¿no? Entonces, esa creo que es interesante. 18 votos electorales, muy importantes. Y lo mismo en New Hampshire, con un 3% escrutado. Ahí sí creo que estamos bastante tempraneros para decirlo, pero el 62.1% se lo estaría también llevando Biden. Guillermo,
por tu experiencia en el tema del Consejo Nacional Electoral, en el caso de los Estados Unidos, ¿hasta qué porcentaje de escrutinio se puede determinar que ya no habrá ninguna cifra de variación y que eso que ya será definitivo? Ya no es reversible. Sí, irreversible. Claro, cuando uno va viendo que los polls o los recintos de votación se van cerrando y que la diferencia ha superado el 60, 65%, ya es bastante grande entre los dos candidatos y a medida que aparecen resultados, la diferencia se mantiene. Es cuando ellos vienen a anunciar que se da por cerrado ese estado y se lo adjudican a un candidato. Eso es lo que estamos viendo ahora. Okay. Por eso dicen el estado de Indiana se lo adjudicamos a Trump. ¿Por qué? Porque la votación es tan grande en la diferencia entre uno y otro que ya se da por hecho de que se ganó. Okay. Yo quería hacer un aporte frente al comentario que hacía Alfonso y a la pregunta que hacía Julio. Miren, en las elecciones de 2016, el gasto en las elecciones presidenciales llegó a los $7,000 millones. Y en estas elecciones se espera que supere los $14,000 millones, de los cuales en la campaña de Joe Biden recibió más de $6,600 millones en donaciones, que casi duplica la que recibió en 2016. Aquí también ocurre que los empresarios, los industriales le aportan a una y a otra campaña. Dos, a mí me parece que decisivo, y lo hemos visto en este debate, ha sido el tema del manejo del COVID, el manejo de la política internacional, el manejo de la relación con los vecinos como México y Canadá, y por supuesto en la influencia que Estados Unidos tiene, por ejemplo, en el abrir una nueva relación después de tantos años entre Emiratos Árabes e Israel, algo que es histórico para Estados Unidos. Pero son partidos muy estructurados, son partidos de más de 200 y tantos años de historia que se han movido con mucha organización, con unas estructuras muy sólidas, con muchos recursos, y los vemos reflejados en esto. Que eso es casi, Guillermo, como un frente electoral nuestro en el pasado. Sí. ¿Cierto? Así. Bueno, Robert, queríamos preguntar también por el tema de las campañas. ¿Cómo ha sido, digamos, lo que se ha logrado observar en el manejo de los esquemas y las estrategias de campaña en los Estados Unidos y cuyo resultado pues se vería en estas urnas? ¿Cuál es tu percepción sobre esas campañas, Robert? Bueno, esa pregunta yo creo que tiene dos partes. Bueno, como ya lo habían mencionado, obviamente las campañas presidenciales no tienen un techo a la hora de las, digamos, de las donaciones, lo cual también puede representar un problema serio a la hora de democratizar la democracia, valga la redundancia. Y lo digo de esa manera, ¿por qué? Porque creo que las corporaciones se les tienen una ventaja de sobremanera con las personas. De hecho, hay una ley o una decisión, un fallo que se alcanzó que se llama FEC versus Citizens United. Esa decisión de la Corte Suprema le permite considerar a las corporaciones como si fueran personas, lo cual es absurdo. ¿Cómo puede ser posible? O sea, vamos a suponerlo, y no quiere una compañía petrolífera que tiene intereses para que el gobierno abra yacimientos y arriende terrenos públicos para la exploración de petróleo o de gas, pueda ser considerada una persona cuando el ciudadano común obviamente no puede competir con una corporación. Claro. Yo creo que ahí ese también es uno de los resquicios que se han suscitado en los últimos años respecto a las campañas y al dinero que se entra. Y como bueno, ya sabemos obviamente que no importa cuánto dinero se recoja, no siempre el que recoge más dinero va a ganar. Y es el caso de Hillary Clinton. Hillary Clinton obviamente superó con creces el dinero que Donald Trump recaudó. Lo que pasa es que los medios de comunicación le dieron amplio espacio y prácticamente eso fue publicidad gratis para Donald Trump hace 4 años, que eso también fue un factor determinante en su victoria, el desempeño de los medios de comunicación en aquel entonces. Ahora, respecto a la temática de la campaña, que esa es la segunda parte de la pregunta, que es como la entiendo yo, pues obviamente que las campañas republicanas y demócratas demostraron dos tipos de Estados Unidos. El invitado hablaba de 50 distintas naciones, pero realmente yo lo que considero es que aquí hay una pugna entre los suburbios, los grupos urbanos, las urbes en Estados Unidos y el campo. Y así es
es como se ha dividido estas preferencias. Es que realmente hay que ver que, obviamente, como lo hemos visto en la elección de representantes a la Cámara, que eso es por distritos, la mayoría de los demócratas prácticamente se han hecho a los distritos es porque ellos están en ciudades y las ciudades regularmente son progresistas, mientras que los condados con una amplia población rural votan republicano. Y eso habla de la tradición de la que se ha venido hablando a lo largo de esta transmisión. Los republicanos ven en Donald Trump, es una relación extraña realmente la de los republicanos o los conservadores con Donald Trump, porque si bien ellos no están muy de acuerdo con su manera de ser, algunos incluso los evangélicos critican un lenguaje procaz que él utiliza, estos apodos que le pone a sus contrincantes, su manera poco ortodoxa de manejar la presidencia, ellos dicen, bueno, a nosotros no nos gusta cómo él maneja el tema, pero cómo es su personalidad como tal, pero es nuestro escudo, es nuestra salvaguarda entre las políticas liberales de las cuales no estamos de acuerdo y nuestras tradiciones, que son el derecho al culto, el derecho a la libertad, digamos, de pro vida, que es lo que se conoce, ¿no? Claro. Prácticamente son personas que están en contra del aborto, etcétera, etcétera. Y así es como se ha manejado esta campaña. Trump se ha enfocado en ese grupo electoral, ha avivado esa base republicana recalcitrante que realmente en ese sector pues no es que abracen mucho la idea de la diversidad racial y étnica en este país. Muchos blancos en las partes rurales se ven amenazados por el creciente número de personas de color que están básicamente tomando una participación muy activa en las curules, en las urnas, y que obviamente de aquí al 2050 los blancos van a ser la minoría en este país. Claro, y ven en figuras como Trump, como esa figura que lo pueda que los pueda defender o que pueda revertir esa tendencia, claro, por lo menos en el poder adquisitivo y en el poder político. Claro. Y en el lado de los demócratas lo que estamos viendo es un Joe Biden que hace un llamado a la unidad, a una unidad y a resarcir esa división que se ha venido generando, no solamente desde Donald Trump, porque me parece que eso es un punto importante. No todo lo que está ocurriendo en este país hay que culpar a Donald Trump. Sí, por supuesto. Donald Trump es apenas la punta del iceberg de un sistema en Estados Unidos, un país que no se mira al espejo y entiende su problema racial, claro, el problema de la brutalidad policial, el hecho de que, digamos, el sistema de impuestos que básicamente le permiten a figuras como Donald Trump evadir esos impuestos, donde hay un partido republicano que ha limitado las regulaciones a los consumidores, que puede permitirle a las grandes compañías tener hipotecas predatorias, que es como se conoce, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son dos Estados Unidos, con dos campañas, con dos visiones de Estados Unidos completamente diferentes. Bueno, mire, sí. Vamos con unas cifras en este momento. Creo que es algo interesante. En voto unitario, es decir, hasta el momento hay más de 20 millones de votos, por así decirlo. El 50.1% es para Donald Trump, mientras que el 48.8% es para Biden, ¿no? Esos votos a los que tú te refieres son los de los estados donde ya se ha declarado ganador a uno de los dos candidatos. Sí, y un poco aquí, miren esto, en los estados pendulares, que hasta los que tenemos abiertos en este momento. Carolina del Norte, el 66.3% es para Trump. Florida, el 50.4% es ya para Trump. Ahí ya hay ya una brecha, por así decirlo, de dos puntos, pero acordémonos que hace pocos minutos estábamos en un 0.1% de diferencia, ¿no? Georgia tiene el 52.1% para el presidente Trump, mientras que Michigan tiene el 71.2%, está ya para Biden, igual que New Hampshire, que tiene el 61.9%, Ohio, que tiene el 56.7% para Biden, Pensilvania, el 77.9% para Biden. Pero aquí, ojo, aquí apenas está escrutado el 1%, es decir, aquí todavía estamos, igual que New Hampshire tiene apenas el 4%, Michigan también tiene el 1%, es decir, aquí estos resultados, y en Texas el 51.3 es para Biden con el 22% escrutado. Y haciendo este comentario, recordemos que aquí
En Estados Unidos no es como en Colombia, que una organización unitaria, que es la registraduría, divulga los resultados de todo el país. No, aquí cada estado tiene sus horas de cierre y la forma de ir dando resultados. Por eso el maestro Cepeda lo decía ahora muy bien. Quizá no sea muy fácil tener un resultado esta noche y esperaremos hasta mañana. Yo soy mucho más optimista a medida que ya, por ejemplo, Florida está llegando a un 86% y las diferencias ya superan el 0.8% de Trump frente a Biden, un resultado que va a ser muy importante, aunque aquí en cualquier momento llegan resultados de otros condados y podría disminuirse y cambiar. Esto es, eso es lo más apasionante. En la elección de Trump, los resultados se dieron como al día siguiente en la madrugada. ¿Cierto? No, pero acuérdese usted que ya a las 9 de la noche Hillary Clinton habló ya de una derrota, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que en este momento no vamos a tener a ninguno de los dos hablando de ninguna derrota hasta que no se llegue a saber, a menos de que haya una diferencia importante o radical dentro de lo que esté pasando. Pero si cerraríamos en este momento, Alfonso, o sea, si con lo que tenemos, que es decir, o sea, estamos jugando nosotros también a las proyecciones y proyecciones. Pero si se cerraría en este momento, Joe Biden tendría 85 votos electorales frente a Donald Trump, que tendría 55 votos electorales. Eso quería mencionar, y es que Joe Biden estaría logrando 85 votos electorales con 10.199.000 votos, en tanto Donald Trump 55 votos electorales lograría con 10.800.000 votos. Es decir, estaría ganando las elecciones en voto directo Donald Trump y perdiendo por una suma supremamente importante. ¿Por qué razón? Porque está ganando en estados que tienen más representación de votos electorales Joe Biden. Pregunta del millón. ¿Qué le conviene más a Colombia en estos instantes? Yo sé que ustedes me están mirando con ojitos de no quiero contestar esa pregunta, pero tenemos que hacernos a la idea, si bien es que muchos sectores políticos han dicho que hay que mantener esa relación con los dos partidos y con los candidatos en los dos partidos en Estados Unidos, pero realmente, siendo un poco objetivos, Alfonso, ¿qué le conviene más a Colombia? Una cosa es opinar, por ejemplo, hoy en Hablemos Claro y en Cable Noticias, y otra cosa es ser miembro del gobierno e irse a la Florida a intentar convencer los electores o funcionarios. De manera que es una cosa completamente diferente. Aquí estamos haciendo análisis y opinión, pero no estamos utilizando el gobierno ni diplomáticos para interferir las elecciones de otro país, cosa que no está bien porque Colombia tampoco lo aceptaría si otra nación y sus funcionarios, sus embajadores, intentaran hacerlo. De tal manera que me caso de una vez aquí con la respuesta para no evadirla, haciendo esa claridad, y es, yo sí creo, no, y además como liberal de filosofía, etcétera, creo que se respiraría un ambiente de tranquilidad, de relajamiento en las relaciones internacionales en general con el triunfo de Joe Biden. Con los demócratas hemos logrado tener avances muy fuertes, tanto en el Plan Colombia, en la lucha con el narcotráfico, el apoyo a la paz, el apoyo a la implementación misma. Relajaríamos mucho las relaciones con Venezuela y lograríamos tener seguramente un nuevo liderazgo. Recuerde usted que haber perdido la representación de América Latina en la presidencia del BID es algo que no vamos a olvidar y que seguramente puede replantearse en algún momento con Biden. Alfonso, yo ahí le hago la siguiente pregunta o análisis. Un poco Barack Obama, si bien mantenemos unas excelentes relaciones con ellos, pero Barack Obama no dio, o quizás es la percepción, no dio esa importancia de jugarle y de entrar estratégicamente hacia América Latina, lo que permitió que los rusos y los chinos tengan una puerta de entrada directa hacia América Latina. Lo que vemos contrario con Donald Trump, en donde ha puesto, o quizás la percepción es de volver los ojos hacia América Latina, hacia Colombia, lo que está sucediendo en Venezuela, lo que pasa en los países latinoamericanos. Porque Barack Obama, dentro de sus 8 años de administración, no fue tan abiertamente buscar esos aliados en América Latina y eso permitió otros jugadores en América Latina. Ana María, te lo respondo en relación con Colombia en particular, lo cíclico que ha sido el comportamiento de Donald Trump. Viene de apoyar el proceso de paz y recibir en la Casa Blanca al presidente Santos, a pasar a hostigar en forma muy agresiva y además casi mentirosa al propio presidente Obama,
y al presidente Santos acusándolos de que habían hecho una rendición ante las FARC y no el reconocimiento internacional que tiene hoy el proceso de paz como un proceso realmente ejemplarizante en el planeta. Tiene una posición un día y cambia, y el cambio básicamente se da por razones políticas de comunicación, pero es insuperable completamente la construcción del muro en México, el mensaje que le da América Latina, cerrando las fronteras, la separación de las familias, es lo real del mensaje que le queda al latino. Bueno, tanto así que pero, se plantea Alfonso, mucho pero cómo también, lograr, pero cómo entender pregunto, que un latino vote en ese escenario. Pero también le pregunto, Alfonso, porque las cifras nos hablan claramente también de que hubo mayor cantidad de deportación con Barack Obama que con el presidente Donald Trump. Es decir, quizás sí, estamos hablando de un político absolutamente incorrecto, como lo es Donald Trump, y Obama, un político absolutamente carismático y querido a nivel internacional. Pero las cifras de deportación son mayores en las presidencias y en los periodos de Barack Obama. Así es, Ana María. Y la pregunta era, ¿con quién nos va a ir mejor? Y con estos cambios de actitud y esta agresividad para conquistar el voto latino, generando miedo en el votante latino, porque Biden es el comunismo, el socialismo, América Latina, en el caso colombiano, puede tener el riesgo de ser administrada por la izquierda y influenciada por el castrochavismo, lo que claramente está marcando una ruta de relaciones bastante tormentosas con una democracia que es tranquila, la colombiana. Aquí hay polarización, aquí hay polarización. Si algo ha caracterizado la democracia colombiana es el respeto por los resultados electorales, el resultado por la democracia y por las instituciones. Usted no ve a los derrotados viendo cómo destruyen las relaciones internacionales, nada de eso. Aquí buscamos la manera de... Hay un pequeño comentario sobre eso. Uno, se le olvida 1970. ¿Qué pasó con el resultado de las elecciones? ¿Y qué empezó a ocurrir después? Aquel que pierde las elecciones, y lo vimos en el siglo XX, siempre sale a alegar un fraude electoral. Yo quería decir lo siguiente. Yo soy muy defensor del principio de la libre autodeterminación de los pueblos. Que los venezolanos elijan como gobernante a quien ellos quieran. Es su decisión. Que los norteamericanos decidan quién quieren que sea su presidente. Pero definitivamente, en mi criterio, con demócratas, con republicanos, en sus mayorías en el Congreso de la República, Colombia juega un papel definitivo para unos y para otros. A nosotros nos va a ir bien, sin tomarlo desde el punto de vista de una precandidatura de Gustavo Petro o del candidato del expresidente Santos o una candidatura uribista en torno de otro candidato. Yo creo que Colombia siempre estará en el escenario central de la política estadounidense. Esto se ha utilizado más, el tema de si Trump está con uno o con el otro, es hacia el votante de la Florida. Pero para nosotros, sea cual sea el candidato que se elija como presidente en Estados Unidos, Colombia estará en el eje central de la agenda de América Latina. Tiene que haber relación con los dos partidos. Por supuesto. Ok, muy bien. Doctor Fernando Cepeda, su apreciación a propósito de lo que me convendría para Colombia en estos instantes, si pudiéramos manejarlo así, ¿cuál de los dos candidatos nos convendría más en los próximos 4 años? Pues bien, la relación de Colombia con Estados Unidos a partir de Marco Fidel Suárez, superado el resentimiento por la separación de Panamá y la intervención de Estados Unidos en esa materia, ha sido ejemplar desde Marco. Trump is going to win Florida. Y luego de eso, con presidentes demócratas y republicanos, igual Trump, con Roosevelt y con Nixon, igual con Obama y con Carter. Es decir, no ha habido. ¿Por qué? Porque las relaciones internacionales no se construyen a base de piquitos, de abrazos, de que somos amigos, de que nos queremos. No, no. En Estados Unidos se dice, y hay que repetirlo, en política internacional no hay amigos, hay intereses. ¿Cuáles son los intereses que hay entre Colombia y Estados Unidos? Por lo menos 3 fundamentales. El primero, el tema de las drogas. Es un tema de seguridad para los Estados Unidos y para el continente, y por supuesto para Colombia. Y ahí hay un interés tan grande de Estados Unidos como nuestro. Máxime ahora que Venezuela se convirtió en un país de tránsito
y que está el cartel de los Solis y etcétera. No vayamos más allá. Dos, el otro tema de interés para los dos países es el tema de Venezuela. Que Venezuela se convirtió en un factor de inseguridad continental y para los Estados Unidos por la presencia de Rusia, China, Irán, Hezbollah. Cuando a mí me llaman del exterior y me preguntan qué opina la situación en Venezuela, yo digo, permítame, le aclaro, Venezuela no, yo no hablo de Venezuela, porque Venezuela no es Venezuela. Venezuela es Cuba, Rusia, China, Irán, Hezbollah. Muy bien. Entonces está el tema de Venezuela, que hoy es clave en el continente y clave mundialmente. El tercer tema es el tema de la democracia. A Biden, por ejemplo, le interesa como tema central revivir, fortalecer la democracia en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en África. ¿Por qué? Porque se está hablando desde hace años ya de que hay una recesión democrática, de que hay una crisis de la democracia liberal. Eso está por todas partes, los libros que usted quiera. Y se considera que Colombia, de alguna manera, es un bastión de la democracia. Es un país que tiene una tradición democrática, es un país demostrado en esa materia, sobre todo frente a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, ¿no? A lo que va a pasar en Bolivia otra vez ahora, un problema tremendo. De manera que, por lo menos, hay tres factores fundamentales que llevan a que haya con Biden o con Trump una relación importante con los Estados Unidos. Ahora, que sea más fluida con el uno o con el otro, eso sí es cierto. Yo diría que es más fluida con Biden. Biden ha sido un amigo de Colombia, ha venido varias veces. Mire, yo lo presenté 15 días antes de la posesión del presidente Duque en Ágora, porque había un summit, una cumbre de Concordia, y me pidieron que lo presentara. Hice un pequeño discurso de 3-4 páginas que me pidieron que acortara. Su principal asesor para América Latina, ustedes saben, es un señor González, que es cartagenero. Él revisó el discurso, él me pidió, mire, quite una página, quite este párrafo. Perfecto. Él es amigo personal del presidente Duque, porque había una amistad entre el presidente Duque y Bo. Bo es el hijo del presidente Biden, que se murió hace 5 años, razón por la cual él no aspiró a la candidatura presidencial. De manera que es eso. Las relaciones internacionales están basadas en intereses, no en otros factores de amistad, cariño, comprensión, simpatía, no. Okay. Listo, doctor Fernando Cepeda. Cifras. Pues aquí estamos viendo con Guillermo una bastante interesante, a pesar de que todavía está únicamente el 3%, ha sido escrutado, es Michigan. Michigan es uno de los estados donde todos teníamos el ojo puesto para ver qué era lo que pasaba, además de que entrega 16 votos electorales. Es una suma importante, ¿no? Es una cantidad importante de votitos. 3% escrutado, pero Donald Trump tiene el 59.3% frente a Joe Biden, que tendría el 39%. Ahí también hay una brecha. Otro estado decisivo es Georgia. Importante. Que ya tiene 14 puntos de diferencia Trump sobre Biden. ¿Pero se puede generar una tendencia ahí o todavía no? Yo diría que sí. ¿Sí? Y Florida, que ya están 2 puntos la diferencia y más de 200,000 votos. Y tenemos 88% escrutado. Ya es muy difícil que se revierta esa tendencia. Doctor Prado, usted que ha ejercido la política de arte, conseguir votos. No, es cierto. No es cierto, sino, no, coma. Es cierto. Ya está muy elevado el escrutinio, el 88%. Una votación de 10,436,000 votos, lo que marca una tendencia difícil el repunte de Joe Biden en este tramo final del 12%. No es imposible, porque bien explicaba Guillermo al comienzo que puede entrar un condado que sea
fuertemente dos condados que sean fuertemente de Biden e inmediatamente cambia. Hasta el último momento, lo que he aprendido es que uno no gana ni pierde las elecciones hasta que se cuenta el último voto y se declara la elección. Pero sí hay una tendencia. Alfonso, por eso dicen que el peor error de un candidato es acostarse sintiendo que ganó y levantarse sabiendo que perdió. Lo que confirma la teoría que en el 12% puede pasar cualquier cosa. Mire, sí, vámonos a una pausa. Rápidamente a una pausa porque llega un nuevo exit poll en donde, pues, como van las cosas, todo puede pasar. Venimos. Hoy más que nunca, nos adaptamos a los cambios que estamos viviendo y que nos llenan de valor para superar los momentos difíciles que estamos enfrentando. Reconocemos la importancia de estar unidos para seguir siendo la fuente de financiación de las empresas del país. Algún inconveniente de carácter técnico, pero John Jairo, un poco la apreciación que usted tiene en estos momentos y con lo que se ha conocido y sabido y las cifras que hasta el momento hay, ¿cuál es un poco la percepción de lo que usted tiene o sus preguntas acerca de estas elecciones en los Estados Unidos? ¿Tenemos a John Jairo? ¿Sí? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, yo no sé si aquí me surgió una pregunta también a raíz de lo que el doctor Fernando Cepeda nos hablaba del tema de la democracia. No sé cuál es la percepción de ustedes un poco hoy, Ana María. Perdón, Julio, pero es que estos son como los últimos conteos que se hizo Carolina del Norte. Ya hay una pequeña ventaja importante para Joe Biden. Uh-huh. Ohio también ya le da una ventaja de 10 puntos a Joe Biden. Y Carolina del Norte es otro de los estados decisivos en este proceso electoral, como en 2016 lo fue. Perfecto. Y Ohio te entrega un 18 votantes electorales, ¿no? Es un número importante. Pensilvania también le da ya una ventaja, 20 electores en ese momento. Y hablábamos de Texas, ¿no? Texas es un estado que da muchos votos, o sea... Aquí está. 38 electores. Y aquí, si bien el resultado es un poco más apretado, pero tiene una ventaja todavía Joe Biden. Cuando en Texas tenemos escrutado cuánto, yo creo 46%. Y está escrutado. Falta mucho por escrutar. Todavía tenemos ahí un tiempito para ver qué es lo que pasa y la diferencia no es tan importante. En New Hampshire, 53% para Joe Biden. Donald Trump se lleva con el 45%. En números de votantes electorales, 4 votos. Aquí, pues, como lo ven, ellos ponen es
muy temprano para dar un resultado. Aquí ya vemos que ya la tendencia se va manteniendo de esos dos puntos porcentuales de diferencia en la Florida, dándole el triunfo a Donald Trump. Bueno, muy bien. Quería preguntarles por qué está en juego dentro de estas elecciones, porque se ha planteado que estas elecciones en Estados Unidos son significativas no solamente por lo que el pueblo norteamericano quiere decirle a Donald Trump, sino por otras alternativas también de carácter democrático, como lo ha dicho el doctor Fernando Cepeda. Cuando uno habla de esa democracia, los jóvenes que votan hoy, ¿significaría que se ha perdido ese nivel de democracia entre los jóvenes y se quiere rescatar? Cuando hablabas ahora, Alfonso, sobre el tema de lo que Joe Biden quería en estas elecciones con su campaña de recuperar esa democracia. ¿Estamos hablando de recuperar la democracia también entre los jóvenes? Naturalmente, naturalmente. Un objetivo siempre será ir generando una cultura de participación dentro de los jóvenes que permita mantener una tradición democrática. Okay. Lo contrario a la participación democrática es el ausentismo en las elecciones. El ausentismo en las elecciones genera deslegitimidad en los gobiernos, y un gobierno que no logra que la gente participe y tome parte en las decisiones es un gobierno que, por su deslegitimidad, es un gobierno débil, es un gobierno frágil, es un gobierno que además puede tener unas mayorías contrarias en el Congreso, en el Parlamento, en el Congreso de la República en este caso, y con eso se le hace la vida a cuadritos realmente para lograr sacar iniciativas fundamentales. Pero en términos de perspectiva histórica, es fundamental la creación de cultura democrática en la juventud. A mí no me cabe duda que en Estados Unidos la cultura existe, y desde muy pequeños. Y estamos viendo que Estados Unidos ha logrado algo muy importante. Muchas veces el ciudadano en países como los nuestros, los latinoamericanos, no participa por muchas razones, por las dificultades de acudir a votar, por la misma logística del proceso electoral, y uno siempre trabaja, en el caso colombiano, desde la registraduría, por crear o acercar más los puestos de votación al ciudadano. Estados Unidos ha logrado, muchos creían, y encuestadores, que los jóvenes iban a salir masivamente a votar y que ese voto iba a ir en contra de Trump. Aquí hay una primera respuesta de que han salido a votar masivamente, pero sigue habiendo esa cultura entre la mitad de los norteamericanos republicanos, la mitad demócrata, y no vemos que eso esté cambiando. Pero eso es la decisión del pueblo norteamericano. Ahora, creo que el voto por correo, con ocasión de la pandemia y de aquí para adelante, algunas modificaciones en el uso de las nuevas tecnologías y la virtualidad, ha favorecido que el ciudadano crea y vaya a votar. Y este resultado de esta noche va a marcar aún más la confianza del norteamericano por sus instituciones. Guillermo, yo concuerdo con lo que usted dice. O sea, el primer gran aprendizaje es que funcionó este voto por correo, que captó mayor interés dentro de los votantes, porque las cifras están ahí. Hay un aumento en la cifra, sí, hay un interés por votar. Se dieron cuenta de que hay una facilidad para hacerlo, y yo creo que eso, muy aparte de la pandemia, se va a mantener. Es más, yo confío y creo que el resto de países latinoamericanos, van a empezar a ver hacia el voto por mail, hacia el voto por correo. ¿Cómo se puede manejar esto? Obviamente, pues tendremos que ver cómo ajustamos la tecnología para nuestros países que no cuentan con las facilidades y con el servicio. Empecemos por el servicio postal que tiene Estados Unidos frente a los servicios postales que tenemos los países latinoamericanos. Mira, ¿no? Mira, y hago una pequeña cuña para decir que en Colombia estamos avanzando a pasos agigantados en la virtualidad, en la justicia, y en la reforma a nuestro código electoral y a nuestro sistema de votación, que hoy arrancó el debate en comisiones conjuntas para introducir la virtualidad en las elecciones, en los mecanismos de participación, y por supuesto que tengamos una cédula electrónica, nos va a llevar a esto, que ojalá lleguemos pronto a esa realidad. Qué pena, les interrumpo, porque Kentucky ya tiene el 75% escrutado. Es decir, ya tenemos una,
un buen número, un número importante, pero más importante es la diferencia. Donald Trump se lleva el 61.6%, Joe Biden se lleva el 36.8%, es decir, se quedaría con los votos electorales. Donald Trump, esto quiere decir, se queda con 8 votos electorales por Kentucky. Sí, y mientras tanto, en Carolina del Norte sigue viéndose que la diferencia se amplía a favor de Biden frente a Trump, y estamos muy cerca de que puedan decir que este estado ya lo ganó el candidato Joe Biden. Mire, yo en Pensilvania, que es uno de los estados importantes, 20 votos electorales, apenas el 5% escrutado, pero la diferencia es importantísima. 79.7% para Joe Biden frente a Donald Trump, que se lleva el 19.5%. Ahí un poco podríamos hablar de que la tendencia en sí no puede dar un giro tan radical, ¿no? Miren el dato de Carolina del Norte. Vuelvo otra vez a este significativo estado. El 97% del resultado es ese famoso voto temprano, el voto que se hizo por correo, algo que ha funcionado, como lo decíamos, de una manera significativa y que va a marcar una tendencia en los procesos electorales del resto de América. Eso impide también que se arrepientan. O sea, cuando se vota y ya no hay forma de echar atrás. Yo creo que el norteamericano tiene claro siempre por quién va a votar. No es que llegue a decidir voto por este y por el otro, no. Allá está muy claro, uno es demócrata o uno es republicano, pero no amanece demócrata y anochece republicano. Pero sabe que, Guillermo, yo sí creo que en esta situación la elección fue particular, porque yo creo que aquí hubo un voto a favor o en contra de Donald Trump. Sí, no tanto por mi línea partidista, sino comparto la personalidad del señor, lo que dice el señor, como actúa el señor, me llega o no me llega el señor. Entonces, quizás en esta votación sí podría haber cambios interesantes, porque fue una votación no por demócratas y republicanos en su gran mayoría, sino a favor o en contra de un personaje. Indudablemente, mencionábamos hace un rato cómo cuando estamos en una reelección presidencial, pero con las características particulares del show, de la agresividad de Donald Trump, pues logra captar la atención del electorado en forma muy importante. Captó la radicalización, además de los medios, a favor o en contra, y logra claramente ponerse como un centro de decisión su personalidad, su carácter, su manera de comunicación, y no hay que desconocer que es un comunicador sensacional, Donald Trump. No estoy refiriéndome a que lo que comunica es bueno o es malo, no es bueno o es malo, sino que arrasa en la comunicación. De hecho, en el primer debate televisado, ustedes lo recuerdan muy bien, no dejó hablar a Trump, y lo interfería permanentemente y logró captar la atención en relación con él. Que se repite razón en por la cual también. El votante vota con él, o contra él. Ahora, Alfonso, un punto importante es que debemos no dejar de lado que este es un sistema de partidos políticos. Si bien Trump y Biden tienen unos votos, los votos no son solo ellos. Son votos donde los partidos políticos, los candidatos al Congreso, son decisivos. De allí que será muy importante mirar las votaciones en el Congreso, en el Estado, y la votación de presidente, y vamos a encontrar una coincidencia muy grande entre el resultado de uno y otro. Jala tanto el candidato a la presidencia como los candidatos a Senado y a la Cámara. Oportuna pregunta en beneficio de lo que en Colombia se pueda dar. Aquí tenemos elecciones de Congreso a un lado y elecciones de presidencia en el otro lado. ¿Es posible que algún día se junten? Es que las tuvimos, pero eso se eliminó después tal vez del Frente Nacional. Y pues que se junten, yo lo veo difícil que haya consenso, y en Colombia es muy importante que se defina Congreso y a partir de Congreso cómo se elige presidente. Yo, por lo menos, si me dijeran qué pienso, me parece que nuestro sistema es perfecto para nosotros. Pero mira cómo se han presidencializado de todas maneras las elecciones de Congreso. Son 2 meses antes, la primera elección se da en marzo. La elección del Congreso. En mayo, 2 meses después, la primera vuelta, y en junio, la segunda vuelta. De tal manera que el país llega a la elección presidencial con plena campaña presidencial en marcha.
y logran los partidos políticos pegarse a las campañas de opinión pública, porque recuerde usted que la campaña de Congreso es una campaña más territorial, más pequeña, más de relación del votante con el elector, en una relación muchas veces personal, clientelar. En cambio, la votación de presidente de la República es una votación mucho más libre, mucho más de opinión pública. Vea usted cómo hoy por hoy, en las elecciones de Congreso de la República en marzo, casi siempre hay una consulta popular de los partidos que adicionalmente tienen listas de Congreso que se pegan y se jalonan de conformidad con los resultados. Los resultados, ¿cómo logra llegar Petro con un grupo de personas? ¿Cómo ellos logra llegar el Centro Democrático con un grupo de personas, siendo partidos supremamente nuevos en el escenario de la política nacional al momento de comenzar su actuación? Básicamente porque tienen fortalezas en la campaña presidencial. Sí se ha presidencializado, pero ese margen de independencia que menciona Guillermo, creo que lo compartimos tradicionalmente y me parece sano. Okay. Que haya una sola papeleta. Ustedes recuerdan la papeleta en la que se votaba no solamente por presidente, Senado, Cámara, Asamblea, Consejo, Ediles, pues eso permitía unos grados de manipulación al elector. La séptima papeleta. Gigantescos. ¿Cierto, Guillermo? Así es. La séptima papeleta. La séptima fue la séptima ahí para la constituyente. Así es. Pero yo vuelvo a repetir, solo cerrando el punto de Alfonso, existe mucha más obediencia, disciplina, por cultura y por educación en el sistema norteamericano frente al colombiano, donde el ciudadano vota mucho cruzado. Okay. Cambiando un partido a otro y los grupos significativos en las elecciones territoriales. Pero bueno, pues a ver, Guillermo, si los políticos son camiseteros, imagínense cómo no los electores. ¿Alguna cifra, Ana María? Sí, claro. ¿Alguna cifra, Ana María? Porque voy a ir con, no, con Robert hay, y con Fernando. Aquí hay cifras pues, que todavía están en discusión con pocos resultados. Georgia le está dando el triunfo a Trump hasta el momento. Mississippi también le da el triunfo a Trump y nuestra linda Florida, que ya vamos poco a poco terminando de cerrar. Illinois con 20 votos electorales es una bastión importante que se estaría llevando hasta el momento Joe Biden, con una ventaja del 56.6% frente a Donald Trump, que tiene el 41.5%. Ana María, ¿paró la evolución tan rápida en la Florida o estoy mal? Sí. Se quedó como claro, en el 88, ya exactamente. Llegamos al 90% y ese último 10% es el que termina llegando un poco más tarde. Que era lo que el maestro Cepeda decía ahora, que era difícil predecir esta noche un resultado. Sin embargo, yo sí espero que en las próximas dos horas Florida se cierre en más del 95% y se defina. Pues baja la velocidad del resultado en la Florida, aumenta la tensión enormemente en la Florida. Muy bien, Robert, con nuestros agradecimientos por haber compartido con nosotros esta jornada interesante y de análisis de estas primeras cifras, ¿cuál sería realmente tu percepción ahora acerca de lo que va a suceder en los Estados Unidos, gane Trump o gane el señor Biden? Pues realmente hay que esperar. Yo no me atrevo. Yo los he escuchado a ustedes que han hablado una gran parte en este durante la transmisión y nos hemos enfocado en la Florida, nos hemos enfocado en Miami-Dade y bueno, sí, obviamente la Florida es un estado importante, pero ustedes no pueden descontar que hay otros estados que podrían inclinar la balanza a favor de Biden, en el caso de Arizona, en el caso de Nuevo México, Colorado, Nevada, y podría. Bueno, obviamente estamos hablando que son pronósticos, más no es una realidad sustentada. Okay. Pero vemos, por ejemplo, estados de Texas. Ustedes no han mencionado Texas. Sí. 62% de las mesas ya están escrutadas y Joe Biden está a un 50.8% más arriba que Donald Trump, con un 47.8%. Y Texas es un estado que es un bastión republicano. Ahora, si se da la tendencia como la vemos, donde a la Florida sea Donald Trump y Texas para Joe Biden, pues eso sería realmente una historia bastante interesante. Y les dejo otro dato. Según el New York Times, hasta el momento solamente 10% de las mesas han sido escrutadas en Pensilvania y 5% en Michigan, con lo cual están diciendo algunas autoridades que no tendremos resultados en esos dos estados
resultados, sino hasta noviembre 6, con lo cual se cumple, probablemente, digamos, si es así como se están dando las cosas, se cumple lo que hemos venido diciendo también en esa transmisión, que no vamos a saber los resultados esta noche, ni siquiera en la madrugada del miércoles. Entonces, yo creo que aquí, para mí, yo no puedo dar, digamos, no puedo dar realmente un pronóstico como tal. Hay que dejar que la noche transcurra para ver cómo si hay algún tipo de si las encuestas realmente confirman lo que sabíamos. La Florida estaba dentro del presupuesto de que podría ser del lado de Donald Trump, aunque mencionaba que Joe Biden mencionaba, y dejo también con esto, la Florida es un ejemplo de que no, como lo acabamos de mencionar, no porque el que tenga más dinero para hacer campaña es el que va a ganar. Y por lo que nos está demostrando la Florida, ese es el caso. Miremos el caso de Kentucky, porque nuevamente y enfatizo el tema del Senado, porque es muy importante la carrera por las curules en el Senado. Mitch McConnell tenía todo un arsenal en contra. Los demócratas invirtieron más de $100 millones en Kentucky, y Mitch McConnell volvió a ganar. Y Mitch McConnell es una figura importante en el Senado porque prácticamente fue él el que ha hecho que tengamos una nueva jueza en la Corte Suprema y ha impedido realmente que se pasen proyectos de ley importantes aquí en Estados Unidos. Así que todo está en el aire. Para mí, estamos muy temprano para decidir. Así que vamos a ver cómo se transcurre la noche, pero por lo menos sabemos, así como están los resultados, que yo creo que no tendremos presidente sino hasta el 6 de noviembre, por lo que se ve hasta el momento. Y bueno, Texas es por lo menos la sorpresa hasta el momento, así como la Florida, aunque como lo menciona, la Florida estaba dentro del presupuesto para que se inclinara por uno o por el otro. Justamente haciendo referencia a lo que dices, Texas tiene el 55% de los votos contados y pues como hablamos, las tendencias pueden variar rápidamente. Biden tiene el 49.4%. Donald Trump tiene el 49.3%. Ahora, ¿quién se lleva a Texas? Ana María, Texas lo ganó en el 2016 y fue definitivo para el triunfo presidencial de Donald Trump. Así que perder Texas, aunque se gane Florida, es que Florida también se ganó hace 4 años. Sí, pero Texas le da 38 votos electorales, ¿no? O sea, que con los que seguramente ya tenías contado. Más California, que es muy fuerte. En todo caso, las cifras, al final vamos a ver cómo se van a manejar también. Y un poco también el tema de las encuestas, que quiero referirme ahora a ese tema. Quiero anunciarles también, y los invito a ustedes para que desarrollamos esta transmisión también hasta las 9:30 de la noche, debido a que justamente estas cifras se están moviendo mucho y va a representar para este espacio la posibilidad de que en un momento dado, como usted lo ha dicho, esta noche se puedan dar algunas tendencias sobre eso. Un pequeño dato. 270 electores necesita obtener quien quiera ser presidente de Estados Unidos. De esos 270, 90 provienen de Texas y California. Texas, 36 electores, California, 55. California hasta este momento no ha empezado el escrutinio, pero hoy su gobernador es demócrata, su senador es demócrata. Así que es un estado que los republicanos dan casi por hecho de que lo pierden. Pero perder Texas y perder California es casi que perder la presidencia para Donald Trump. Por eso Texas va a ser tan definitivo en este resultado. ¿Qué tanto se enfocó la campaña en Texas, Donald Trump? O sea, porque los dos. Vimos muy enfocados en la Florida, les vimos muy enfocados en otros estados, y este creo que Donald Trump lo tenía muy seguro como para él y Biden lo veía muy seguro que no iba a ser de él. Es decir, no fue un estado que le dieron la importancia, contrario a lo que dice Guillermo, a la votación, al número de electores, de los votos electorales que entrega. Así es, así es. Yo creo que buena parte de la estrategia demócrata y de Joe Biden fue precisamente ir por un electorado que tenía la posibilidad de mover ante el descuido. Estaba seguro. Claro, y fue exactamente la estrategia completamente contraria de las elecciones anteriores, en donde Hillary Clinton descuida bastiones fundamentales en los que gana Trump. Aquí está ocurriendo algo diferente. Y estamos viendo en Ohio, en Pensilvania y en Carolina del Norte consolidación de
de una tendencia a favor de Biden, lo que muestra claramente una tendencia de esos estados indecisos, púrpura, ya marcando hacia Biden un triunfo. De tal manera que se torna cada vez más interesante cada minuto que pasa. Tengamos en cuenta que Texas y California son estados que todavía no han cerrado. Va a ser muy importante, así como decía Alfonso, en el tema de Texas, hacer recriminaciones o no de si se descuidó ese estado. Pero apenas hay 200,000 votos de diferencia por ahora en Texas, y esa es una votación que, como en Florida, pues no podría uno predecir que ya ganó Biden o que ya perdió Trump. Así que Texas es quizá el estado más importante a hacerle seguimiento. Mire, lo que vemos justamente en pantalla, veíamos, era el número de votos que tiene cada uno de los candidatos, donde sigue Trump teniendo una ventaja, pues no tan grande, pero pues mantiene su ventaja, 49.9% para Donald Trump frente a Joe Biden, que tendría el 48.8%. Donald Trump con más de 19 millones de votos. Mientras en los votos electorales, hasta este momento, como está pintándose, como es de esta proyección, tendría 61 votos electorales y Joe Biden tendría 85 hasta el momento. Recordemos que hay algunos estados que tienen apenas el 4%, es decir, la cifra es mínima como para poder incluso generar una tendencia. Texas, el dato que tenemos es que los puestos de votación cierran a las 9 de la noche Eastern Time y son las 8:50 de la noche, razón por la cual todavía está en desarrollo el proceso electoral. Con lo cual esta noche seguramente ahí en esos estados no se da un resultado. ¿Se puede empezar a hacer? Claro, por los votos de correo. Que esos votos sí se han ido contabilizando. O sea que volvemos al tema del voto por correo. Ha tenido un resultado de alguna forma también. A la larga va a terminar siendo una cosa fuerte. Decisivo también. Bueno, yo quiero preguntarle a Robert antes de ir a las... Creo que me van a decir que tengo pausa a las 9 de la noche. Pero, Robert, de alguna manera, un poco la percepción del tema de las encuestas, las empresas encuestadoras en los Estados Unidos, ¿qué tanto le va a favorecer este resultado? ¿Qué tanto las va a dejar poco mal parqueadas o bien parqueadas, dependiendo de los resultados? ¿Qué tanto se puede dar del tema de las encuestas en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que aquí las encuestadoras, bueno, viendo por lo menos, porque vuelvo bien, es decir, insisto, es muy temprano así realmente determinar si las encuestas estuvieron a favor o no. Pero yo creo que aquí volvemos a ver, si nos enfocamos, por ejemplo, en el tema de la Florida, una variante que ustedes mencionaron incluso a lo largo de la elección, y es el voto tímido, realmente. Sí. Yo creo que el voto tímido, por miedo a decir que van a votar Trump o por Trump, y prefieren decir que van a votar por Biden, pero que a la hora, la verdad, en la urna voten por Trump, pues eso también podría ser un factor determinante. Y son variables que son muy difíciles de determinar en una encuesta. Volvemos al punto de ver las encuestas a nivel nacional, y como ya sabemos, pues aquí no se gana por voto popular, sino que es por voto electoral. Y hay otra variante que yo creo que hay que analizar, y es que las personas que no tienen un nivel de educación, y cuando hablo de educación hablo de un título universitario, de una institución de educación superior, esas personas realmente no se muestran muy entusiasmadas a la hora de votar, perdón, a la hora no de votar, a la hora de responder preguntas a sondeos, sino que son las personas que tienen un nivel de educación superior y que sí están dispuestas a hablar con esas encuestadoras a nivel estatal, sí. Que yo creo que eso también es algo muy importante. Yo creo que ahí las encuestadoras todavía fallan un poco en determinar cómo poder hablar con esas personas, aunque hay otras encuestadoras que, en vez de hacer una llamada por teléfono como es la costumbre y de hacer estas encuestas desde las ciudades, lo que han hecho las encuestadoras es visitar los pueblos, visitar las partes rurales para tener un entendimiento de qué es la preferencia que tienen esos votantes. Y un ejemplo claro en este caso vendría a ser la Florida, porque Miami-Dade
parece que está, digamos, a favor de Donald Trump, y vemos que realmente, pues, Biden, pues, hizo una campaña fuerte en Florida, porque ya estaba Barack Obama también apoyándolo. Así que las encuestadoras ahí también fallan un poco en ese aspecto. No todas las encuestadoras van a dar un resultado como tal, o digamos, hay un margen de error. Así que, pues, de pronto van a tener que seguir mejorando o afinando un poco las preguntas. Quisiera hacer un último punto antes de que se vayan a comerciales. A mí me llama mucho la atención el tema de Miami-Dade en la Florida, volviendo al tema de la Florida, porque aquí vemos que sigue calando el tema del castrochavismo, sí, y de ese lobismo que venía de Colombia prácticamente al sur de la Florida, tratando de pintar a Joe Biden como el castrochavista. Y a mí me parece que aquí hay una dicotomía grandísima realmente, porque claramente el presidente Donald Trump ha dicho que él quiere derrogar Obamacare. Y sí, con una Corte Suprema que va a escuchar el caso para derrogar al Obamacare el próximo año, lo más probable es que si él se alza con la presidencia, el Obamacare va a ser eliminado, y muchas personas hispanas en la Florida van a perder el Obamacare. O sea, que uno podría decir que están votando en contra de sus propios intereses. Veamos el caso de Venezuela también, que, o sea, Donald Trump no ha tenido, digamos, un trato preferencial hacia los venezolanos porque los está deportando por un tercer país como Trinidad y Tobago. Pero esto realmente para ellos no les importó mucho, porque vuelve y cala el tema del castrochavismo. Volvemos con el tema de los cubanos. Muchos cubanos están varados en la frontera de México y no les están permitiendo entrada a Estados Unidos. Ese mensaje no logró calar dentro de los cubanos, y por el contrario, lo que ellos hicieron es volver a aferrarse a su tendencia republicana. Y juzgando los resultados, yo creo que los demócratas van a tener que seguir cortejando el voto puertorriqueño, que es 27% del total del voto latino en la Florida. Muchos demócratas confiaban en que los puertorriqueños podrían darle un poco la vuelta a su favor, pero juzgando por los resultados, pues yo no creo que los puertorriqueños hayan, digamos, tenido un factor determinante, porque yo creo que ellos, a diferencia de los cubanos, ellos no están todavía muy arraigados al tema de la política como lo son los cubanos, que ya lo vienen haciendo desde mucho tiempo. Es una simple observación que quería hacer. Gracias, Robert. Vamos rápidamente a una pausa, porque en un minuto tenemos el siguiente exit poll y tenemos una cifra interesantísima en Virginia, que se las quiero contar al volver, ya venimos. Yo solo un comentario, y es, yo ya no me enfocaría en Florida, porque creo que Florida...
justamente hablábamos y yo les decía, Virginia en las elecciones pasadas era azul, no, era roja, y hasta el momento 57.7% de la votación se la lleva el presidente Trump, lo que serían unos votos importantes para Virginia, serían alrededor de 13 votos electorales que no tenía contemplado. Otro estado muy interesante sobre el cual había mucho interés, Michigan, sí. Y ya la diferencia es irreversible, okay. Es más del 20% a favor de Trump sobre Biden. California, que tanto todavía no ha empezado a escrutar, pesa 55 electores. Okay. Texas sigue siendo muy reñida, sigue estando muy reñida porque es apenas 1%. Y mira Carolina del Norte y va el 65% escrutado, es decir, ahí sí todavía no podemos hablar de una tendencia, no podemos hablar de que ya esto es irreversible, ¿no? Esto puede darse la vuelta en cualquier momento. Todavía no vemos, todavía no se cierra en Nuevo México, en Colorado, en Utah, Arizona, California, Nevada, Idaho, lo mismo que Oregon. Son estados que todavía no han cerrado, todavía no están en el mapa, pero ya empezamos a ver que se va pintando de ciertos colores y de ciertas tendencias que no van para atrás. Carrera de llegar a los 270, siendo las 9:03 de la noche, sí. Según lo que se tiene declarado ya por candidato ganador, tiene hoy, en este momento, 59 electores de los 270, Joe Biden, frente a 42 que tiene Trump. Pero no se ha declarado los grandes estados que tienen mayor número de electores, como Florida, Texas, California, que van a marcar la diferencia. Sí, pero con un consolidado electoral que ya está llegando a los 41 millones y medio, estaría ganando 119 delegados del colegio electoral Biden y 94 Trump, faltando 325 delegados. Acaba de darse el ganador en New Jersey, Joe Biden, que son 14 votos electorales, lo cual ya lo va sumando a los 59 que tenía. Y Arkansas, en la mitad, se lo lleva Trump. Oye, quiero saludar también, quiero agradecerle a Robert Valencia, el que nos haya acompañado. Él tiene otro compromiso también con algunos otros medios de comunicación que han estado también buscándole para que comparta también su análisis político. Robert, muchas gracias por tu compañía y esperemos que estas cifras mañana o pasado mañana nos permitan entrar de nuevo en este análisis y entender un poco qué es lo que ha pasado en los Estados Unidos. Robert, muchas gracias. A ustedes, y los actualizo, Nuevo México es para Joe Biden, Nueva York es para Joe Biden y Nueva Jersey, como ustedes acaban de mencionar. Así que el voto está 119 colegios electorales para Biden y 94 para Trump. Yo creo que aquí los resultados los estamos dando más rápido porque estamos en Estados Unidos y las cuentas están, parece que, un poco más aceleradas, pero los dejo con esa actualización. Robert, muchas gracias, de verdad. Mire, así es. Dakota del Norte, apenas el 9% escrutado, pero el 59.8% es para Donald Trump, mientras que el 37.8% es para Joe Biden. Pasa en la cota de